Este es mi ayuntamiento, Cabezón de la Sal. Aquí siempre nos ha gustado la cultura, el folclore y las tradiciones. Y lo festejamos por todo lo alto en el Día de Cantabria. En Cabezón tenemos pueblos muy bonitos, ríos y monte, con un bosque de secuoyas muy visitado por turistas, llegados de todas partes. Y nuestro poblado cántabro, que nos hace viajar en el tiempo. También tenemos uno de los mejores carnavales de Cantabria, una de las carreras más conocidas internacionalmente. Ferias de ganado, como la Olimpiada del Tudanco, donde se dan cita ese día y desfilan por las calles de mi pueblo las vacas tudancas más guapas. La popular y conocida Feria de la Alubia de los vecinos de Casas de Periedo. Los comerciantes ponen todo su empeño en un parque maldito en Halloween, pero cuando llega la Navidad, entonces todo se ilumina. Tienes que venir a verlo. Este es mi ayuntamiento, Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Tierra donde Saja busca el mar, entre valles y praderas que lo guía. Su paisaje resplandece como el cielo, y en mil verdes se transforma bajo el sol. Noble eres de cuna y condición, el lugar donde nació la autonomía. De Cantabria formas parte de su historia, como enseña que abandera el corazón, como enseña que abandera el corazón. Cabezón, Cabezón de la Sal, eres grande por tu alta condición, estandarte y el más fiel embajador de lo bello de nuestra región. Cabezón, Cabezón de la Sal, raíces son la fuerza y el blasón, tu linaje siente orgullo de su honor. Cabezón, Cabezón de la Sal. Cumbres que cruzó el foramondano en su ruta por los montes a Castilla, para ser el portavoz de la montaña, hijos de algos de gran fama y corazón. Fuente de cultura en otras tierras, de leyendas y de viejas tradiciones, su folclore se refleja en los picayos, como baile lo mejor de lo mejor. Como baile lo mejor de lo mejor. Cabezón, Cabezón de la Sal, eres grande por tu alta condición, estandarte y el más fiel embajador de lo bello de nuestra región. Cabezón, Cabezón de la Sal, tus raíces son la fuerza y el blasón, tu linaje siente orgullo de su honor. Cabezón, Cabezón de la Sal. Cabezón, Cabezón de la Sal, eres grande por tu alta condición, estandarte y el más fiel embajador de lo bello de nuestra región. Cabezón, Cabezón de la Sal, tus raíces son la fuerza y el blasón, tu linaje siente orgullo de su honor. Cabezón, Cabezón de la Sal. Cabezón, Cabezón de la Sal. Buenos días, presidenta del Gobierno de Cantabria, presidenta del Parlamento, delegada del Gobierno, alcalde del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, senadoras y senadores, autoridades, señoras y señores, vecinos y vecinas y público asistente, bienvenidos al acto institucional de la 58 edición del Día de Cantabria 2024, cuando se cumplen 42 años de nuestro Estatuto de Autonomía. Hoy rendimos tributo a la bandera que nos representa y al resto de las enseñas autonómicas y reivindicamos la tradición y el folclore cántabros. El municipio de Cabezón de la Sal se tiñe de rojo y blanco para celebrar el día grande de sus fiestas. A continuación, la presidenta del Gobierno de Cantabria, doña María José Sáenz de Buruaga, ofrecerá su mensaje institucional.
Presidenta del Parlamento de Cantabria, delegada del Gobierno, querido alcalde de Cabezón de la Sal, autoridades, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos al día grande de todos los que sentimos Cantabria, de todos los que con nuestro trabajo y nuestra pasión hacemos grande esta tierra. Hoy celebramos Cantabria, nuestras raíces históricas, el carácter de nuestro pueblo y nuestras tradiciones, lo que somos, lo que nos une y nos fortalece, el orgullo de sentirnos cántabros. Un día para la conmemoración que, sin olvidar el pasado, nos invita a valorar el presente y a definir los retos y las aspiraciones de una región, la nuestra, que hace más de 40 años decidió formar parte con voz propia del Estado de las Autonomías, consagrado en nuestra Constitución. Una voz propia que tiene aquí en Cabezón de la Sal una de sus partidas de nacimiento. Y es que Cabezón supo recoger en esta celebración el testigo de una corriente política y literaria que durante mucho tiempo antes fue acunando la idea de Cantabria como región. Una región que escritores como José María de Pereda describieron en sus paisajes, sus gentes y sus mejores valores, luchadora, justa y leal, como la reconocen muchos episodios de la historia de España. Sí, estamos orgullosos de ser cántabros, de esa vocación irrenunciable de libertad, de justicia, de igualdad que ha sido y es el motor de nuestra determinación. Orgullosos de lo que hemos conseguido y también de lo que nos ha costado conseguirlo, porque nunca lo hemos tenido fácil y nadie nos ha regalado nada. Nuestra voluntad de región no nació por generación espontánea ni es patrimonio particular de nadie. Es el resultado de un empuje colectivo heredado de generación en generación, basado en la fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad para superar obstáculos y avanzar. Cantabria es la suma de todos y todos hemos aportado a su construcción, pero el conformismo no nos puede paralizar. Es cierto. Este 11 de agosto tenemos mucho que celebrar, orgullo, orgullo por los logros alcanzados, con la humildad de quien sabe que no vivimos en una sociedad perfecta, felicidad sin complacencia, porque queda mucha tarea por delante para hacer de Cantabria esa tierra líder y próspera que queremos ser. Una realidad ilusionante, una economía fuerte, una sociedad pujante y un territorio dotado de infraestructuras y unos servicios públicos eficientes y de calidad. Señoras y señores, nuestra fortaleza está en nosotros mismos y nuestro principal capital en las personas, en sus valores, en el trabajo, en el entusiasmo de los cántabros, en los hombres y mujeres que han hecho de esta tierra una región admirada por su belleza, su desarrollo sostenible y su talento. Estos son los cimientos de nuestro autogobierno. Un autogobierno que hace un año comenzó una nueva etapa, un periodo de cambio que me comprometí a poner en marcha tras mi elección como presidenta. Cantabria se ha activado. Hemos arrancado el motor del cambio y recorrido solo la primera etapa de esta legislatura. Pero las decisiones no se han hecho esperar, los proyectos están en marcha y los compromisos se están cumpliendo. Hemos recuperado el valor de la palabra dada y adoptado decisiones de calado para enderezar el rumbo de esta tierra y devolver la confianza a las familias y a las empresas. Hacer funcionar la economía. Nuestro proyecto de región tiene como uno de sus ejes fundamentales fortalecer nuestro tejido productivo y atraer inversión empresarial, porque nada funciona si no funciona la economía. Y estamos haciendo que eso ocurra con una ambiciosa agenda de reformas estructurales. Nos comprometimos a bajar los impuestos y cumplimos con la mayor rebaja fiscal de nuestra historia, una reforma orientada al crecimiento económico y a la creación de empleo que beneficia a los 300.000 contribuyentes cántabros sin excepción, que nos va a permitir inyectar 100 millones de euros al año a nuestra economía y nos sitúa a la cabeza de España en competitividad fiscal, porque hemos bajado todos los impuestos sobre los que tenemos competencia y todos de una vez. El IRPF, lo notaremos el próximo año en la declaración de la renta de 2024, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en el caso de la vivienda habitual,
del 10 al 7% y del 1,5% al 1% respectivamente. El impuesto de sucesiones, extendiendo una bonificación del 50% a los hermanos, y el impuesto de patrimonio, que hemos eliminado hasta donde el Gobierno de España nos deja con su impuesto a las grandes fortunas. Y ha sucedido lo que dijimos que iba a suceder. Con menos impuestos, con tipos más bajos, recaudamos más, 10 millones más por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en los 7 primeros meses del año. Hoy somos una región amiga de la economía doméstica, de las familias, de la empresa, de los ahorradores, de los inversores, de los autónomos, y vamos a seguir por esa línea, aprobando para 2025 nuevas deducciones fiscales para atraer talento, inversión y empleo, no para ahuyentarlo, no para repelerlo. Nos comprometimos a abrir una nueva etapa de oportunidades para los autónomos cántabros y cumplimos con el primer plan de empleo autónomo, dotado con 38 millones de euros anuales, una apuesta por el colectivo sin precedentes, que implanta medidas tan importantes como la cuota cero durante los dos primeros años, compatible también con la ayuda directa al inicio de actividad, que verá la luz en la primera quincena de septiembre, y hemos dotado por primera vez con casi 7 millones de euros. Prometimos acelerar la inversión pública y sus proyectos tractores y cumplimos con una auténtica catarata de proyectos por toda la región en materia de infraestructuras como la carretera Reynosa-Potes o la Requejada Suances, que ya han arrancado su tramitación, en nuestros recursos turísticos para distribuir equitativamente riqueza y empleo por todo el territorio regional y alumbrar nuevos destinos como el teleférico Mirador del Pas en la comarca pasiega. Hay una movilización de inversión pública sostenida e impresionante. Hay planificación para consolidar una gran época inversora de más de una legislatura. Y hay proyectos innovadores, proyectos tractores ya encauzados, llamados a generar importantes retornos en el sector sociosanitario y de la economía de los cuidados como Parayas. Y en la economía del conocimiento y la industria de la salud, como el Parque Científico y Tecnológico de la Residencia, cuya demolición arrancará tras el verano. Un proyecto estrechamente conectado con la primera agenda digital que impulsará la transformación de nuestro modelo productivo y la formación de profesionales especializados imprescindibles para el crecimiento de nuestras empresas. Prometimos reducir trámites administrativos y cargas burocráticas para facilitar la vida económica y social y cumplimos con la Ley de Simplificación Administrativa, que va a suponer una auténtica revolución en el empeño de convertir a Cantabria en una de las comunidades con menos burocracia de España, después de años multiplicando trámites y escollos que frenan nuestra capacidad de crecer. Por fin disponemos de un potentísimo instrumento que nos va a convertir en una herramienta de colaboración con las empresas y los autónomos, con medidas tan audaces como el silencio administrativo positivo, la declaración responsable, la simultaneidad de trámites y de informes, la creación de un marco de tramitación preferente y de incentivos para proyectos declarados estratégicos o la creación de una oficina aceleradora. Un enorme salto adelante al que seguirán más porque no vamos a parar. De hecho, puedo avanzar que la próxima semana someteremos a información pública ya el anteproyecto de ley de control ambiental que sustituye la comisión de comprobación ambiental por un informe, un simple informe de la Dirección General de Medio Ambiente y que en coherencia con la ley de simplificación regula la declaración ambiental responsable para actividades de escasa relevancia ambiental como explotaciones ganaderas o industrias agroalimentarias de menor tamaño, que a partir de ahora no requerirán de informe de comprobación ambiental, permitiéndose la inmediata puesta en marcha de esa actividad. En definitiva, ponemos al servicio de la sociedad de Cantabria el mayor esfuerzo de simplificación que se haya hecho nunca en nuestra administración pública. Estamos cumpliendo nuestro contrato con los cántabros y así hemos modificado la ley del suelo para permitir y flexibilizar la construcción de la vivienda unifamiliar aislada en el suelo rústico, favoreciendo un desarrollo racional, ordenado y sostenible de la Cantabria rural, pero también su dinamización social y económica. Hemos dejado atrás años de bloqueo y tenemos un horizonte de generación de energía eólica, con dos parques de tramitación estatal autorizados, a los que se suman otros cinco de tramitación autonómica,
en total casi 300 megavatios de potencia instalada y 300 millones de euros de inversión. Y hemos puesto en marcha un paquete de medidas sensatas y constructivas para atacar el problema de la vivienda, porque sabemos que lo es, pero intervenir el mercado no es la solución. Las respuestas tienen que venir de la mano de los incentivos, como hace nuestra reforma fiscal, bajando impuestos tanto para la compra de la primera vivienda como para el alquiler. Y tienen que venir también de las políticas públicas que estimulen la construcción de viviendas de protección oficial por parte de la iniciativa privada y que aumenten el parque público de vivienda, como estamos haciendo nosotros con el plan de construcción de vivienda en régimen de alquiler. 285 viviendas en 9 municipios con una inversión de casi 42 millones de euros. Y no son palabras que se lleva el viento, porque las 30 primeras en Reynosa, en Santillana del Mar y en Marina de Cudello estarán en construcción a principios del mes de septiembre. Además, estamos multiplicando las ayudas, aumentando de 500 a 700 euros el límite máximo del alquiler para poder acceder a la ayuda de hasta el 40%, doblando la partida presupuestaria para las ayudas a la compra de vivienda para menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes y lanzando una nueva línea de ayudas de 1,5 millones de euros para ayuntamientos y juntas vecinales en el medio rural destinada a rehabilitar edificios de titularidad pública para su incorporación al parque público de vivienda en régimen de alquiler. Está claro, para obtener resultados distintos y mejores, hay que desarrollar estrategias distintas y mejores. Ahora Cantabria tiene política económica, estrategia de desarrollo y rumbo productivo, y los resultados señalan que vamos en la dirección correcta. Cantabria está hoy objetivamente mejor. Hemos empezado a reducir nuestro diferencial económico con la media nacional y las expectativas son alentadoras. Crecemos y convergemos. Tenemos 239.000 trabajadores en alta en la Seguridad Social, máximo histórico de afiliación. Y hemos sido, en el mes de julio, la comunidad con mayor reducción del paro, también en el sector industrial, que registra el mejor dato de la serie histórica. Unos datos que se vienen manteniendo desde el mes de febrero y que nos animan a seguir perseverando. Después de años en tendencia descendente, aumentan los trabajadores autónomos. Estamos entre las comunidades autónomas que más empresas han creado en el último año y el horizonte de las inversiones privadas se ensancha cada día. En este momento tenemos sobre la mesa 25 proyectos de inversión empresarial por más de 5.500 millones, porque Cantabria es hoy una región más atractiva, más fiable para la inversión, la actividad económica y el empleo. No hemos dejado de recibir buenas noticias que reflejan confianza empresarial en Cantabria y suponen inversiones muy importantes de nuestras industrias maduras y otras como High Vision, el gigante tecnológico que se ha instalado en la Torre Estela del PCTCAN o la ampliación de Blansol, que acaba de trasladar su domicilio fiscal a Cantabria, son ya una realidad, símbolos del cambio y la mejor señal de que hemos emprendido un camino que merece la pena recorrer hasta el final. Señoras y señores, este primer año hemos demostrado que se podían hacer muchísimas cosas de otra manera y con mejores resultados. Se pueden bajar los impuestos a los cántabros, se puede impulsar la inversión pública como nunca antes, se puede recortar la deuda para no continuar hipotecando a las generaciones futuras de futuros cántabros, y se pueden proteger y mejorar nuestros servicios públicos esenciales. Y es que hemos empezado a enderezar nuestra sanidad pública y la atención a la dependencia y avanzamos. Nosotros no nos hemos sentado a esperar ni hemos permanecido un minuto de brazos cruzados. Hemos lanzado un plan para reducir las listas de espera, las más escandalosas del país, y empieza a producir efectos. En solo 6 meses ha conseguido invertir la tendencia, reduciendo los pacientes en listas de espera y, lo que es más importante aún, el tiempo medio que cada cántabro se ve obligado a esperar. Hoy esperan 34 días menos para una intervención quirúrgica, 10 días menos para una consulta de especialista y 50 días menos
para una prueba diagnóstica son muchos días menos y estoy segura de que seguirán siendo menos, seguirán mejorando, porque el esfuerzo de nuestro sistema de salud no conoce precedentes. Hemos abordado la situación del Hospital de Laredo con más infraestructuras, más contrataciones, no menos, y con más colaboración entre hospitales que este verano han permitido garantizar la cartera de servicios del hospital. Y trabajamos duro, no pueden imaginar cuánto de duro, para paliar el déficit de facultativos médicos. De hecho, hemos alcanzado un pacto médico y múltiples acuerdos sindicales para mejorar sus condiciones de trabajo y retener a nuestros profesionales médicos en Cantabria. También para garantizar la cobertura de atención primaria en el medio rural ante el verano más complicado, más difícil que se recuerda. Sé que no es consuelo, para mí no lo es, pero somos la comunidad en mejor situación de todo el país. La planificación que hemos realizado ha permitido reducir al máximo la incidencia de médicos sin sustituir en nuestros consultorios, con un porcentaje de ausencias situado por debajo del 20%. Por primera vez, todos los ayuntamientos han conocido la previsión de actividad asistencial en sus consultorios. Por primera vez, los consultorios están abiertos con un profesional enfermero y, por primera vez, donde falta un médico, hemos ofrecido una alternativa de transporte al centro de salud. Una política de cooperación entre consejerías inédita hasta ahora. Nadie puede pedir más. En el ámbito de atención a la dependencia hemos recuperado la libre elección de centro, de forma que ninguna persona perderá sus derechos por renunciar a una residencia que no quiere. Hemos ampliado el catálogo de servicios y prestaciones y hemos tomado medidas muy importantes para mejorar el funcionamiento de nuestros centros y avanzar en la calidad del servicio. La realidad es que un año después hay más derechos, más servicios, más prestaciones para más personas y más libertad para elegir. Y en educación, acabamos de finalizar el primer curso de la legislatura con el mayor presupuesto de nuestra historia y a la cabeza en inversión pública por alumno, con dos grandes acuerdos para la sustitución de la jornada lectiva de mayores de 55 años y la implantación de la pareja pedagógica en las aulas de un año. También con un contrato programa récord en la Universidad de Cantabria. Tenemos uno de los sistemas educativos más avanzados de España y la voluntad inequívoca de continuar esforzándonos para mantener a Cantabria a la vanguardia de la calidad y de la equidad, con más recursos para quienes más los necesitan. Y es que el próximo curso contaremos con un refuerzo de 54. Para mejorar sus condiciones de trabajo y retener a nuestros profesionales médicos en Cantabria. También para garantizar la cobertura de atención primaria en el medio rural ante el verano más complicado, más difícil que se recuerda. Sé que no es consuelo, para mí no lo es, pero somos la comunidad en mejor situación de todo el país. La planificación que hemos realizado ha permitido reducir al máximo la incidencia de médicos sin sustituir en nuestros consultorios, con un porcentaje de ausencias situado por debajo del 20%. Por primera vez, todos los ayuntamientos han conocido la previsión de actividad asistencial en sus consultorios. Por primera vez, los consultorios están abiertos con un profesional enfermero y, por primera vez, donde falta un médico, hemos ofrecido una alternativa de transporte al centro de salud. Una política de cooperación entre consejerías inédita hasta ahora. Nadie puede pedir más. En el ámbito de atención a la dependencia hemos recuperado la libre elección de centro, de forma que ninguna persona perderá sus derechos por renunciar a una residencia que no quiere. Hemos ampliado el catálogo de servicios y prestaciones y hemos tomado medidas muy importantes para mejorar el funcionamiento de nuestros centros y avanzar en la calidad del servicio. La realidad es que un año después hay más derechos, más servicios, más prestaciones para más personas y más libertad para elegir. Y en educación, acabamos de finalizar el primer curso de la legislatura con el mayor presupuesto de nuestra historia y a la cabeza en inversión pública por alumno, con dos grandes acuerdos para la sustitución de la jornada lectiva de mayores de 55 años
y la implantación de la pareja pedagógica en las aulas de un año. También con un contrato programa récord en la Universidad de Cantabria. Tenemos uno de los sistemas educativos más avanzados de España y la voluntad inequívoca de continuar esforzándonos para mantener a Cantabria a la vanguardia de la calidad y de la equidad, con más recursos para quienes más los necesitan. Y es que el próximo curso contaremos con un refuerzo de 54 docentes en el ámbito de la educación inclusiva. Y continuamos apoyando a la escuela rural con 7 nuevas aulas de un año, con una ratio en el primer ciclo de primaria de 20 alumnos por aula y la extensión del transporte escolar a enseñanzas no obligatorias que continúa en 12 nuevos ayuntamientos, en este caso Cabezón de la Sal. Señoras y señores, el cambio en Cantabria está abierto a la participación de todos, con diálogo, con acuerdo, con generosidad. Esta primera etapa ha tenido un concepto emblemático, el pacto. Pactos para poner en marcha la legislatura y los presupuestos, para dar continuidad a lo que es positivo y es de todos. Y pactos para reformar lo que necesita ser mejorado y hacerlo desde el diálogo político y social. Pacto para la sanidad, pacto con el sector ganadero. Pacto para la justicia, pacto para la universidad. La Cantabria que queremos promueve también el acuerdo con los ayuntamientos, huyendo del sectarismo, respetando su autonomía y buscando siempre la equidad. En definitiva, nada de esto lo estamos haciendo solos. Lo estamos haciendo con el apoyo de otras fuerzas políticas en el Parlamento, con los agentes económicos y sociales, con instituciones, empresas y colectivos que se han sumado a un proyecto de región que busca la suma, no la división, y que llama a la unidad de todos los cántabros. Unidad que debemos mantener a toda costa y con total determinación frente a las amenazas que asolan a nuestra España constitucional. Tengo que decirlo bien claro en este día de Cantabria. Si no ponemos freno a las ambiciones de unos pocos, la España de las autonomías que nos ha traído hasta aquí tendrá los días contados. Se están rebasando todos los límites. El reciente acuerdo fiscal con Esquerra Republicana de Cataluña, con el independentismo, aniquila los consensos constitucionales y constituye un grave atentado contra la igualdad y la solidaridad. La máxima degradación de la política y una falta de respeto total y absoluta a los españoles. Una financiación privilegiada para Cataluña será mala para Cantabria y será mala para España, porque no es otra cosa que una amenaza manifiesta al resto de comunidades autónomas y al bienestar del conjunto de los españoles. Más recursos para las comunidades más ricas y menos para las más pobres. Pura injusticia en perjuicio de esta tierra. La financiación autonómica, señoras y señores, son hospitales, son colegios, son consultorios, es la atención a las personas dependientes y una minoración de 600 millones, equivalente al coste anual de toda la plantilla de nuestro servicio de salud, tendrá consecuencias letales sobre nuestros servicios públicos esenciales. Eso sí que las tendrá, porque no podremos asumir nuestras obligaciones, no podremos cumplir con ellas, lo que supone de facto liquidar nuestra autonomía. De eso es ni más ni menos de lo que estamos hablando. Y no me cansaré de repetirlo. Los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y no hemos llegado hasta aquí para dejarnos avasallar por quienes solo buscan mantenerse en el poder a costa de lo que sea, a costa de vender su alma al mismísimo diablo. Estamos hartos de que negocien con nuestro futuro, con lo que es nuestro, con lo que es de todos, a costa de los derechos y de las oportunidades de los cántabros. No, no van a pasar por encima de Cantabria, porque desde el Gobierno de Cantabria vamos a dar todas las batallas que haya que dar. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para defender el mismo trato, los mismos derechos, la misma financiación y las mismas oportunidades que los demás, porque no se puede cambiar la Constitución negociando con prófugos de la justicia, ni se puede utilizar el sistema de financiación autonómica para comprar poder
o votos. En lugar de para garantizar unos servicios básicos iguales para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Es inconstitucional, es inmoral y es sencillamente inasumible para cualquier demócrata. Primero, la amnistía. Ahora, la soberanía fiscal. Y lo siguiente será el referéndum. Esto ya no va de investiduras, ni de presupuestos, ni de legislaturas. Esto va de España misma. Y no podemos permitir que la siguiente generación pague las consecuencias de un destrozo irreparable. Mientras otros manipulan su historia y la usan para fines excluyentes y destructivos, los cántabros estamos orgullosos de haber contribuido a los éxitos de nuestro país. Yo tengo una gran confianza en España y en los españoles. Y ahora toca alzar la voz para defender nuestra firme decisión de convivir en igualdad y en solidaridad. Los cántabros no podemos consentir que la España desigual siga creciendo ni aplaudir esta manera de gobernar el país. Necesitamos romper nuestro aislamiento en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias, conectarnos con la red transeuropea de transporte, garantizar que el AVE Madrid-Salar del Rey llegue hasta Reynosa. Necesitamos un tren de altas prestaciones con Bilbao y modernizar nuestras cercanías. Necesitamos una política energética que abandone la ideología y asegure la competitividad de nuestra industria electrointensiva. Queremos hablar con el Gobierno de la Nación, con el Gobierno de nuestro país, con el Gobierno de todos, de los compromisos no cumplidos, como la terminal ferroviaria intermodal de La Pasiega, de la imperiosa necesidad de revertir la protección del lobo que sabotea a nuestra ganadería extensiva, de la clamorosa falta de planificación de profesionales médicos, sanitarios en nuestra sanidad pública, o de la necesidad de reclamar más recursos para el sistema de atención a la dependencia. Reivindicar, señoras y señores, no es una opción, es una obligación de todos, y todos deberíamos hacer piña para hacer valer nuestra agenda regional. Seamos fieles a Cantabria, a nuestra historia, a nuestra voluntad de autogobierno y a la idea de una España de iguales en convivencia y en libertad, y defendámoslo. Señoras y señores, Cantabria es el bien que vamos a proteger por encima de cualquier otro, que nadie tenga la menor duda. Me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner para proteger el bienestar y el interés general de los cántabros, pero me rebelaré ante lo que me tenga que rebelar para defender la igualdad de todos, porque no es posible ser libres si no somos iguales. Así, libres e iguales, nos reconoce nuestra Constitución, y así lo exigiremos en todos los órdenes y hasta las últimas consecuencias. España necesita Cantabria. Cantabria necesita España. Y los españoles y los cántabros lo somos. Necesitamos un gobierno que gobierne y que lo haga para todos. Señoras y señores, Cantabria está haciendo los deberes y abordando todos sus desafíos con resolución, diálogo y una fe inquebrantable en sus capacidades. Esto no quiere decir que tengamos ya la solución para todos, ni siquiera que vayamos a la velocidad que nos gustaría ir en muchas cuestiones. En este Gobierno no hay espacio para la autocomplacencia, pero sí hay orientación política, sí hay rumbo, sí hay gestión, sí hay ritmo, un ritmo cada vez más rápido a medida que vamos superando las inercias pasadas. Estamos al principio del cambio. Queda mucho por hacer todavía, porque es mucho lo que estaba sin hacer, pero si somos capaces de seguir trabajando con esta coherencia, con esta intensidad, con esta ilusión durante otros 3 años, Cantabria va a experimentar una de las mudanzas más importantes de su historia. Soy consciente, plenamente consciente, de que hay mucho que mejorar, pero también de que no hay nada que los cántabros nos propongamos que no podamos conseguir juntos, uniendo nuestras fuerzas. Este es el camino, un camino en el que es fundamental mantener el rumbo, el ritmo y la unidad. Es el momento de arrimar el hombro para que el cambio se acelere, porque yo al menos no puedo concebir que un cántabro quiera que su tierra fracase. Yo no busco medallas exclusivas, mi gobierno tampoco.
Solo quiero transmitir a la sociedad cántabra un mensaje de confianza y de esperanza en el futuro, porque este gobierno es suyo y porque sus logros son de todos los cántabros. Ya no somos meros espectadores del porvenir, lo estamos construyendo desde Cantabria. Afrontemos todos juntos con valentía un futuro para el que estamos preparados. Hoy, señoras y señores, celebramos el Día de Cantabria con el telón de fondo, lo estará luego, son las cosas del calor, de todas las banderas de España. Nada mejor para simbolizar lo que somos y lo que pensamos. Hace unos días, nuestro medallista de oro en los Juegos Olímpicos, Diego Botín, dijo después de un triunfo, va por España. Nos sentimos orgullosos, claro que sí, de aportar, de ganar para un gran país, para España. Precisamente, en los Juegos Olímpicos de París se ha podido constatar la fuerza de Cantabria en muchas modalidades deportivas. Ya es llamativo que en la historia de los Juegos el 11% de las medallas conseguidas por España tengan sabor cántabro y que un 13% de las de oro lleven la firma de nuestros deportistas. Somos el 1,2% de la población española, pero damos muchas alegrías a este país. Por todo eso, quiero felicitar a los deportistas cántabros que han participado en París 2024, a los que han conseguido medalla y, por supuesto, a todos los que han cumplido su sueño de competir en la cita deportiva más importante, más esperada del mundo, representando a su país. Son un orgullo para Cantabria y para España. Así que gracias por vuestro ejemplo y gracias por hacernos vivir tantas emociones. Está claro que no solo debemos estar orgullosos de la belleza de Cantabria, sino de su talento y también de su coraje. Vamos a trabajar con el mismo tesón y convicción con la que trabajan nuestros deportistas y vamos a cumplir metas y dar todo lo que tenemos para conseguirlas. Esta fiesta nació en Cabezón de la Sal como expresión de orgullo y de confianza. Orgullo y confianza en nosotros mismos es lo que necesitamos, son nuestras fuerzas, nuestro alimento para salir al encuentro de los retos que tenemos por delante. Señoras y señores, estamos en una de las tierras de más antigua referencia histórica de España. Podemos decirlo con la cabeza bien alta. En nuestras montañas empezó a nacer esta gran nación. Hoy somos una región potente e innovadora que cuida de sus recursos y también de sus tradiciones. Una región convencida de su valía, una región que va por todas y una región que está deseosa de contribuir desde su liderazgo a la prosperidad y al desarrollo de España. No lo olviden, una España de iguales en convivencia y en libertad. En eso creemos y eso es lo que queremos. Autoridades, señoras y señores, ¡viva Cantabria! ¡Viva! ¡Viva España! Seguidamente se va a proceder al izado de las banderas autonómicas. Hago un llamamiento a los abanderados de las comunidades autónomas para que se dirijan a los mástiles correspondientes, excepto la de Cantabria. Por favor, la banda de gaitas Cantabria va a interpretar el himno de la alegría.
Muchas gracias. Como decía, a continuación, la banda de gaitas Cantabria interpretará el himno de la alegría. Los abanderados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por favor, diríjanse a los mástiles. Y seguidamente será la presidenta del Gobierno, doña María José Sáenz de Buruaga, quien proceda al izado de la bandera autonómica. De nuevo, la banda de gaitas Cantabria interpretará el himno de la región. Finalmente, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, izará la enseña nacional bajo los acordes de la banda de gaitas Cantabria, que interpretará el himno de España.
Y así damos por concluido este acto institucional de la 58 edición del Día de Cantabria 2024. La 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 la
Gobierno.